Ingeniero, Diga. ¿no tiene habilitado el micrófono? No, ahorita no estoy hablando, estoy viéndolo. Permítame. Estoy haciendo algo. Estoy viendo los ejercicios. Okidoki. Hoy vamos a trabajar la parte de ejercicio. No, y ahorita no estoy hablando, no estoy viendo los ejercicios. Más que todo eso. Ok, vamos ver. Estoy viendo los ejercicios comprados. En esta práctica usted va a insertar y lo va a actualizar. Fila en una nueva tabla. Que se llama Proposed Rate, que va a guardar los detalles de un salario del incremento propuesto para los empleados. Crear la tabla usando estos datos. Escribe un bloque que pueda insertar. Se puede insertar. Vamos a estar a que puede insertar dentro de esa tabla cada empleado. Dice para esto. El salario debe estar elegido, va. El salario debe pasar por un parámetro por el cursor. Por cada empleado elegible, se debe insertar una fila. Con la fecha de hoy, la fecha de aprobación que tiene que ser nula y el nuevo salario de un 5%. El cursor debe estar bloqueado para empleados que no puedan tener una modificación tal. Pero usando un salario de valor a 5.000. Estoy viendo este ejercicio.
Ok, vamos a ver. Tengo que interpretar esto. Ok, lo primero es que dice que hay que crear una tabla llamada Propose Race. Vamos a copiarla, vamos a abrir Apex. Vamos a crear la tabla propuesta que está ahí. Se creó la tabla ya. Ok, entonces nos dice el ejercicio lo siguiente. Escribe un bloque que inserte una fila dentro de la tabla propuesta esa para empleados elegibles. Estos empleados elegidos tienen que tener un salario por debajo del valor elegido. El salario del valor pasa como un parámetro dentro de un cursor. Y para cada empleado elegible inserta una fila dentro del eso. Entonces, con una fecha de propuesta, una fecha de aprobación nula y la propuesta del nuevo salario, que es 5% más de ese salario, el cursor debería bloquear a los empleados la fila de empleados para que no pueda haber más modificaciones mientras el cursor esté abierto. E intenta el código usando un salario de 5.000. Aquí, aquí. Vamos a repasar un poquito los ejercicios de los de ayer. Entonces dice que hay que crear un cursor con un parámetro. Ok. Que pide un salario. Va. Pide un salario. Para esto hay que ver que la propuesta que está dando dice. Entonces, para cada empleado elegible se hace una actualización de esta, que sería ya la. Que sería la fecha propuesta, como le di la fecha de hoy. El valor, la fecha de aprobación sería nula y la nueva propuesta de salario, que sería tanto. Entonces, el cursor debería bloquear lo que es la fila de empleados para que no modifique la información mientras el cursor esté abierto. Entonces, básicamente tendremos que hacer lo que está aquí, que dice de crear un cursor. Ese cursor va a tener un parámetro de empleado, ¿va? Del salario, ¿va? Entonces seleccionamos las filas que, como lo tenemos acá, ¿va? Como lo tenemos acá, determinamos el salario de los empleados como el salario mínimo que vamos
a establecernos otro. Se crean las tablas y solo tendríamos que hacer la actualización. Ok, que sería actualizar empleados, asignar lo que es el salario. ¿Qué más? Aparte del salario, que sería el. Tenemos que poner la fecha de propuesta, tenemos que asignar la fecha de hoy, entonces eso consiste en date. La fecha de aprobación sería nula y la fecha propuesta del salario tendría que ser mayor de tanto. Pero este es un bloque que inserta, o sea que no es un, no es como un update aquí va. Y tendríamos que hacer insert into la tabla esa, los valores tal. Eso es lo que va cambiando. Vamos a intentar hacerlo. Entonces vamos a declarar un cursor. Ya se creó la tabla. Declare. Un cursor. Este cursor lo vamos a llamar, ¿cómo lo llamamos? El cursor 1 más, no compliquemos la vida. Llamar al cursor 1, y dentro de ese cursor dice que hay un parámetro, parámetro que sería number. Dentro de ese parámetro decimos que es una consulta. Okay. Por cada empleado elegible, el texto debe ser bajo el salario. Tienen que estar bajo un salario elegido. Este salario puede pasar como un parámetro. Por salario. Valor elegido, que no me da un valor elegido. Aquí estamos en 5.000. No sé cómo poner esto todavía. ¿Qué? Porque lo está viendo como actualización. Vamos a ver. Pasar con otro.
Creo que vamos a hacerlo de la misma manera que está aquí en el select este. Select. Quiere que sea el they propose. Vamos a seleccionar todo. Select asterisco from propose races. Cerrar este. ¿Dónde el salario? Tengo que pensar. Vamos a pensar un poquito ahí, muchachos. ¿Dónde el salario sea menor? Aquí, original salary. No, así que el salario original tiene que ser menor a 10.000 para no complicarnos la vida. Tiene que ser menor a 10.000. Entonces vamos a crear nuestra variable record, de record. Y esta va a ser cursor. Una porcentual total. Tenemos nuestro cursor y nuestra select. Desde un salario, selecciono todo desde la tabla que creé hace poco y donde el salario donde el salario original es menor a 10.000, suponiendo que ese es el salario que yo establezco. Entonces, me faltó por insert. No wait, le vamos a dar. Esto es para insertarlo. Okay. Entonces vamos a insertar los valores, vamos a hacer el begin del cursor. Vamos a copiar el código de acá para ir viendo avanzando. Necesito un parámetro ahí. Y no tengo registro ingresado. Y quedamos con 5.000. Okay, y para cada empleado se inserta una fila dentro. Está bien, macaneado. Y creo que todavía no lo de update. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Group
fetch, entro cursor. Rey, vale. Actualizar, insertar lo que es tipo post. Vamos a ver cómo nos sale esto porque no explica nada de proposed. ¿Qué más dice el valor? De approval. Que necesito crear los registros. Esto es una actualización, me imagino. He puesto nuevo salario. Assisted. Salario. El valor es tal. Vamos a ver, que no, todavía estoy pensando por qué no me agarraría. Yo siento que no me va a agarrar. Aquí me diste que no sé, dice escribe un bloque, inserte la fila en la propuesta para cada empleado. Este empleado que está elige es elige un salario del pago elegido. El salario del valor pasa por un parámetro del cursor. Cada empleado elegido o permitido. Inserta dentro de la fila propuesta con la fecha de hoy. Fecha nula, todo eso. El salario original y el cursor de bloquear a los empleados para que no modifique mientras el curso está abierto.
Vamos a ver. Que todo lo por aquí. Un avión. No, pero esto es el foto. Ok, vamos a ver cómo hacer este. Estoy viendo. Se crea el cursor numérico. Donde el salario es menor a eso. Tengo que tener registros. Si el cursor es igual a 1. Tampoco que ver con mujeres.
Creo que ahorita que me acuerdo, que okay, vamos a ver si el script de este para el script proyecto. Bueno, si está el script aquí para recopiarlo todo, porque imagino que tiene que haber registro. Que vamos a ver. Y ahí está el escrito, ok, vamos a ver si está esa tabla porque en la tabla no podemos trabajar. Vamos a encontrar tal vez ya. Vamos a ver si podemos crear. Vamos a ver si está la tabla. Vamos a ver. Select. Necesito ver esa tabla. En la tabla no podemos trabajar. Es que el problema con esta onda es que si no conocemos los registros, no podemos trabajar con los registros. Vamos a ver si ya. No he encontrado ningún dato. Voy a buscar esto, no lo entiendo.
entiendo esto. No, bueno, está con documentos en inglés. Lo mismo. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a intentarlo porque no tengo que entrar al registro. Crear un bloque. Inserte registro. Ok, ¿cómo haría eso? Bueno, vamos a ver. Yo no explico esta parte de insertar un registro, ¿no? Ok, vamos a ver. Ok, aquí está el bloque de inserción. Pero necesito ver. Si el valor es igual a 10, entonces el empleado inserta el valor de i, nombre. Ok. Vamos a ver cuántos registros me piden. Ok, 15 filas. Ok, vamos a hacerlo así entonces. Vamos a declarar. Que no dice bien. Vamos a aclarar esas dos variables. Según esto, hay que declarar lo que es el valor de inserción nueva. La de cursor. Evitando tanto checo, solo es para modificarlo. Aquí de aquí.
entonces vamos a declarar lo siguiente. Vamos a hacer esto. Entonces, para el valor establecido te estábamos diciendo que tenemos que poner un valor establecido. Entonces, vamos a poner salario promedio. Salario base, hemos dicho. Vamos a ver que está entre los 20.000. Tengo un salario base que está entre los 20.000 y tipo number. Se le asigna eso. Entonces, a este salario, a este ciclo por solo vamos a poner para ahí igual la comisión. Para i, que es la variable que para i que está dentro de 1.015. Inserta en lo que la tabla está. Eso. Pero aquí solo vamos a cambiar un poquito. Aquí existe. Aquí sería nulo. No es tanto por los departamentos, ¿no? Ley también
cambio de salario. Y aquí está saliendo. Aquí sería. No, con el salario. Aquí vamos a ver qué es lo que estoy haciendo ahorita. Salario, salario, salir, salario. Estoy viendo, vamos a ver si me gusta esto. Quiero que ya se insertaron las filas. Vamos a ver. Select. Permítame que tengo que ver las tablas de ingreso, todo lo que. Y se mira un poquito más bonito. Ahí estamos. Ok. Me falta más registro. No importa cómo. Ok, vamos a verla. Ahí están los registros. Okidoki. Ahora sí ya podemos hacer el select. ¿Sí? Tener que haber insertado los valores. Ahora hay que actualizarlo para cada empleado elegible. Ya se hace el update que nosotros queríamos, que tendríamos que ver. Sería este.
no explican cómo tenemos que iniciar para allá. Okidoki, dijimos el insert, ahora sí podemos trabajar. Se va a declarar el cursor. Vamos a declarar el cursor. Cursor 1. Ahora sí, dice que para cada empleado tiene que del salario establecido el valor tanto. Ok. Entonces aquí ponemos salario, number y select asterisco. Un empleado, vemos un proceso raise donde el salario original sea menor a salario. Okay. Después se crea la variable record, cursor, 1, porcentual, type, row type, perdón, row type, begin, empezamos el begin y el end. Abrimos el cursor, open cursor 1 y me dice que el valor tiene que ser de 5000. Ahí se me olvidó aquí, wait for update. For update no wait. Okidoki. Tenemos el cursor, usamos el loop, y close cursor 1. En el loop hacemos el fetch, cursor 1 into record y ahí ponemos el objeto el exit when cursor 1 not found. Ok, después hacemos el update. Y asignamos lo que nos pide. Nos pide que actualicemos lo que es la fecha de propuesta por el día de hoy. Bueno, con la fecha de hoy, la fecha de aprobación nula y el nuevo salario del 5%. Aquí básicamente como yo tengo esto ya puesto, ya de que lo ingresé, solo sería el salario propuesto de 1.5.
Y vamos a asignar la variable, ¿va? Asignamos la parte es esta onda que no puedo ver. Okay. Actualización. Vamos a cambiar un poquito el valor. Vamos a cambiar a los 20.000. Ok, no vamos a actualizar nada. Okidoki. Pero vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner que es del 15%. Okidoki. Ok, dice que actualiza una fila. Select asterisco. Okidoki. Ahí está. Sí, ahí está, ya se actualizó.
Ok, ya lo voy a explicar. Ok. Mil quinientos, 1.15, 13.225, excelente. Ok, estamos bien, ya actualizo. Hoy sí ya le voy a explicar. Bueno, que le metí un montón de datos ahorita. Bueno, muchachos, entonces para resumir ahorita lo que estaba haciendo, se crea la tabla esta, ¿va? Proposed Races. Aquí dice que crea un bloque para insertar una fila propuesta para cada empleado permitido y todo eso, ¿va? Entonces el bloque de inserción, el que usted pues fue más que todo este de aquí. Creé mi bloque, declaré el bloque tal, copié este bloque, solo que lo modifico un poco. Puse un salario base y un valor de salario, que mi bloque va. Pues para ahí que pesara de 1 a 15, es lo que iba creando yo, donde tenía un salario base. Y la que es de salario. Bueno, yo lo tengo registrado, vamos a ver. En historial, tú no es salario base. Vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo acá. Y que no es el. No. Ok. Este de aquí. Declaré un salario base y uno de un salario para los 20.000 a los 10.000. Entonces, para ahí, dice que va a dar entre 1 a 15 vueltas, porque se supone que tendría que haber ingresado al menos 15 registros según aquí, en la segunda declaración. Dice, el resultado de los insert tiene que haber al menos 15 filas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tiene que haber 15 filas. Para que pueda, dice, para que usted pueda correr el bloque 1. O sea, ¿ok? Para yo poder correr este, miren que por eso es que andaba todo perdido yo. Para yo poder correr este, tuve que haber ingresado 15 registros para esa tabla. Dice, para asegurarse que de hacer cualquier prueba, hay que ver la tabla si está vacía. Se creó la tabla, está vacía, entonces ya puede ingresar los 15 registros. Ok, después de ingresar los 15 registros, que lo hice de esta manera, que inserté dentro de la tabla esa, la fecha, tal, puse ya la fecha del sistema, que es nulo, no me compliqué mucho para la ID del empleado, ni el departamento del empleado, puse el valor en IVA y el salario normal. Que gana a lo del salario, hasta ese mismo salario. Y aquí creo que era el mejor poner el salario base. Pero bueno, esta variable aquí es innecesaria. Solo era para hacer unas pruebas. Entonces, ya iba ingresando el salario de la persona, que son 10.000. Y el salario con el incremento, ¿va? Que es la propuesta salarial, que es del 0.5%, que es la que muestra aquí. Entonces, 0.05. Entonces, ya después de eso, ya me está diciendo que se insertó la fila tal. Después al salario le hago un incremento de 1.500. Ok, entonces se va a ir aumentando este salario para cada registro que vaya ingresándose dentro
de la tabla esa. Entonces ya al haber hecho eso, ingresa los registros, eso lo va 1000, 15.000 y algo, tanto, tanto va. Entonces, se ingresa estos registros, que son 15, va, que es por lo menos 15, dice que hay que ingresar. Y ya después de haber ingresado eso, y empezamos con la actualización. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo en el cursor 1, el parámetro que me está pidiendo, que es del ejercicio 1, selecciona de la tabla de tal, donde el precio del salario original sea menor al del parámetro para una actualización. Y ahí empiezo a crear la variable récord. Abro mi cursor. Aquí estoy diciendo que el salario que estoy queriendo probar son de 20 mil, porque aquí dice que es con 5 mil que lo pruebe, no tengo ningún, puse el salario con 10 mil para arriba. Entonces aquí tuve que hacer una modificación y en vez de 5 mil le puse 20 mil, porque no tengo registros con ese valor de menores a 5 mil. Ok. Después hace el loop. Se vale el cursor 1 dentro de la. Pone la información del récord 1, el cursor 1 dentro de la variable récord. Y entonces empiezo a actualizar mi tabla. ¿Ok? Donde estoy diciendo que al salario, el nuevo salario propuesto es igual a. Bueno, se le asigna o es igual a la variable récord. Original salario, que esto es lo que me capturó y lo multiplico por el punto 15%. ¿Ok? Entonces, todos los salarios menores a 20 mil tendrían que tener la propuesta salarial un porcentaje incrementado del 1.15%. ¿Ok? Entonces, yo al hacer el select, y al hacer el select, voy a el historial aquí para buscarlo. Lo ejecuto. Yo voy viendo los salarios menores a 20, a los 20.000 que yo puse, que sería estos primeros 7. ¿Ok? Y empiezas acá. El salario propuesto tiene que darme el salario normal por el 1.15% más. Ok, por ejemplo, si yo digo 10.000, lo multiplico por 1.15, eso me da 11.500. Tengo una calculadora aquí. Ok, entonces ahí es donde empieza el asunto. Si yo 10.000 lo multiplico por 1.15, que eso es el incremento que yo le establecí, no lo que dice el programa, el ejercicio este, que dice que es del 5%. Si fuera el 5% sería del 1.05. Yo le puse hice un incremento del 15% para que se mirara la diferencia. Porque al principio, cuando yo inserté los registros, el error mío fue que yo ya le puse el 5% al salario propuesto, solo que le incrementé un poquito más. Entonces, yo multiplico 10.000 por 1.15, me sale 11.500, estamos bien. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Dice que son menores a 20.000, entonces vamos a lo que dice 19.000. 19.000 por 1.15. Ahí sale 21.850. ¿Y cómo verifico que esto es cierto? Porque supuestamente son los salarios menores a 20.000. Si yo miro 20.500 por 1.15,
me tendría que dar 23.575, cosa que no me da acá porque este es del punto 5. Miren, ¿ves? 20.500 por el punto 1.15 me sale 23.575. Cosa que no es así. Si yo digo 20.500 por el 1.05, que ese es el 5%, ahí sí me tiraría los 21.525. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué quiere decir esa parte que tiene como current off? Al valor actual. Es que eso es lo que hace cuando uno va a poner. Ya le voy a explicar. Estoy usando Telegram. Voy a checar un número. Ya voy a poner la historia. Ok, entonces, este que es. Aquí. El valor este. Está diciendo. Ahí esa parte. Bueno, este word current up cursor 1, lo que está haciendo es que dice en la actualización se actualiza la tabla propose phrase y se le asigna el valor record al valor actual dentro del cursor, o sea, en la posición tal. Y quiero decir, recuerde que el cursor 1 va por registro, va dentro de la dichosa tabla. Y cada registro que está tomando el cursor 1 es de la tabla Propose Races, ¿ok? Que esta es la tabla que está cursando, entonces va por cada registro y ese registro lo va variando en lo va guardando en la variable record, ¿ok? Entonces, por decirlo así, va en el registro 1, entonces, ¿qué hace? Dice que cuando esté en el registro 1, va a actualizar la tabla esta, Propose Races, le asigna al salario nuevo el valor de la variable que está aquí, va, que es la variable record, que es del salario original, del registro actual de ese. ¿Qué? Que a la larga lo que está haciendo este word current up es actualizar el registro donde va el cursor, que el cursor es un puntero, muchachos. ¿Ok? El cursor es un puntero donde yo digo, bueno, donde está parpadeando ahí, en ese punto se va a actualizar. Porque este cursor, uno de aquí, es este mismo select de acá. ¿Ok? Entonces va en cada registro dentro de eso. Entonces, si cumple con los requisitos, va. De los 20.000, acaba. Si cumple los requisitos de los 20.000, lempiras, por decirlo así, en cada registro que supere ese rango de los 20.000, entonces se va a actualizar lo que está haciendo. El cursor está tomando el puntero en el registro 1 es igual a 20.000, es menor o igual a 20.000 porque aquí está el selector, donde está este where, se va a especificar, es menor a ese salario. Al parámetro. Claro que sí, entonces, como está en el cursor, se actualiza. Cuando ya hay un momento que no cumple con lo que está en los parámetros de la consulta where, ahí no se va a actualizar. ¿Ok? Este where current auth cursor está diciendo que si cumple los requisitos del parámetro del cursor, se va a actualizar ese registro, la posición en donde está. Entonces, el cursor va por registro en registro hasta llegar al último, verificando que sea todo cierto. ¿Ok? Y entonces, los que cumplen con las condiciones, se actualiza el salario. De lo contrario, no. No sé si estamos claros. El cursor solo es un puntero, básicamente, que va pasando un registro. Como que yo vaya
Voy a abrir MySQL para que vayan entendiendo lo que es el cursor. El más claro es que este es el problema de entender esta ejercicio en inglés. Hasta que leí esto, empecé a crear los registros. ¿Qué no dice ahí? Tendré que crear primero los registros y después los otros. Gringos tuvieron que hacer. Ok. Yo como hay choco, sale la consulta. Use aéreo. Vamos. Entonces vamos a ver, select asterisco from cliente, me que lo hice más grande porque voy choco ya, ya no miro más de lo que. Entonces, ¿qué es el cursor? Usted mira los registros acá abajo. El cursor es este punto que está aquí. Termina una flechita ahí. El cursor es el puntito que está marcando. Ya ves cómo es. Si es que me sale la luz. El cursor es básicamente este puntito que está acá. Entonces está marcando este registro de aquí. Ok. Vamos a ver mejor empleados porque usted tiene salario. Ok. Vamos a ver empleados. Empleados. Okidoki. Entonces va el registro así de la siguiente manera. Imagínense que esta es la tabla de acá. Ok, bueno, de acá. Entonces el cursor hace el select de la tabla de empleados, suponiendo ahí verificando que si es el salario ese es menor al de este el de parámetro. Ok, entonces el cursor lo que hace es lo siguiente, va verificando. Entonces va en el primer punto, que es la primera línea. Y dice, para el empleado 1, si el salario es menor a 20 mil, como aquí dice que es de 35 mil, no sucede nada. Ok, no se realiza la actualización. No se realiza la actualización y va al siguiente registro. Ok, porque tiene que cumplir este parámetro. Selecciona los salarios menores a 20 mil. Entonces yo voy a hacer eso. Ah, bueno, ¿cuál es el parámetro aquí? 20.000. Bueno, entonces el programa no se complica. Y entonces pone donde salario sea menor a 20.000. Cuando hace eso la consulta, se capia, ¿va? Básicamente ahí lo que hace es capiarse todos los salarios que ganan se cambian todos esos salarios que ganan a mayores a ese valor a mayores a este valor de los 20.000. Entonces, estos registros que yo tengo, el cursor va bajando, ¿ok? Entonces aquí, bueno, este salario que gana 15.000, ¿qué hace? Bueno, hace el incremento del salario este en la posición del cursor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cursor? En la posición 1, es esta. Entonces aquí hace automáticamente la actualización, suponiendo que aquí el incremento del salario es del 1.5. Ya haber hecho eso, vuelve otra vez a la otra, a regresar, incrementa la posición, este ya se actualizó. Va a la siguiente, el cursor es este, y va a verificar el salario. Si el salario cumple con los requisitos, si es menor a 20.000, se actualiza. Por eso el valor, el work current of cursor, esto está diciendo que el valor donde está actualmente en esa posición se va a actualizar. ¿Estamos? El select hace esto, el select normal es esto, el cursor solo está verificando que cada posición cumpla con los requisitos. Si cumple con los requisitos,
lo va actualizando. Entonces, de uno en uno hasta llegar al último. Que sería hasta aquí. ¿Entendido? Entendido. Ok, los demás, no sé si tenemos dudas con la actualización. Solo que ahorita me complicó mucho este ejemplo. Es parte de la pregunta. Miren que aquí hasta le ponen departamento 50. Ok. Ok. Entonces, como les digo, para hacer funcionar este de acá, ustedes tienen que haber ingresado al menos 15 registros. Lo pudimos hacer de la manera larga. Yo lo hice con un ciclo for para ir avanzando porque no íbamos a terminar. Pero sí, la actualización va así. Imagínense que yo digo los salarios mayores al salario propuesto este de aquí. Bueno, le voy a decir que el incremento sería digamos que del 0.5%. Pero, no, digamos de un... Un incremento del 10%, bueno, lo multiplico por 1.10 y se va a ir actualizando a los salarios mayores al demás. Y línea 12, ¿ves que este? ¿Por qué le puse este punto? Línea 12, entonces vamos a actualizar eso, los salarios mayores a 20.000, ya se actualizaron. Voy al select. El historial y ejecuto. Y entonces busco los salarios mayores a 20.000. Ok, decíamos que era del 10 por, del 1.10%. Bueno, entonces verificamos 20.500 por el 1.10. Son 22.550. Estamos bien. Te lo puedo dar aquí. 20.500 por el 1.10, que es el incremento que se le da. Esto es una propuesta. El programa de 22.500. Entonces, todos los salarios de estos tienen un aumento del 10%. Ok. Es lo que está haciendo. Si yo hago 22.000 por el 1.10, son 24.200. Estamos bien, solo es el. Se le hace un incremento del 10% y el otro del punto del 15%. Y así como se van actualizando las tablas. Estamos. ¿No hay alguna duda? Vamos bien. Sí. Ok. Entonces vamos a lo siguiente. Había un ejercicio propuesto bueno, este es de la práctica 1.5. Solo eso vamos a hacer. Más que todo es la actualización. El otro está pidiendo que actualice los departamentos tales, que use un bar chart para algunas palabras, pero eso no lo vamos a hacer. Solo con saber cómo actualizar tal cosa, lo importante. Lo demás era, como les digo, por eso andaba todo confundido porque... En el ejercicio, porque no decía, hasta cuando ya no el segundo, que tenía que haber ingresado yo los registros. Cuando pensé que era un bloque de insertar, si lo vamos a actualizar, no era de insertarlo ahí, inserté con un ciclo for para no estar retypeando ahí. En esta tabla propose race, yo no la voy a ingresar. Bueno, el ejercicio de ayer de la última sección, teníamos lo que
Y el, bueno, esto lo dejé con el de las 11, que no lo había terminado bien, pero ya lo arreglé. En la sección 11, en la sección 6, perdón, olvidémonos de la sección 5 por los momentos, vamos a la sección 6. La sección 6 tiene un ejemplo, que es el siguiente. ¿Ok? Que solo lo habíamos leído por encimita. Que había un ejemplo que era este, el uso de ciclos por múltiples. Este no lo hice porque no tengo la localización. Yo solo hice este ejemplo. En este ejemplo lo que quiere hacer es poder imprimir algo así. Vamos a ver si me sale bonito. Pues no me acuerdo si me sale bonito. Solo sé que me funciona. Ejecuto esta sentencia. Esta del nuevo departamento, como no tiene registro, se queda así. Pero ya los demás tienen, por ejemplo, el departamento tal es de tanto, quién está en gerencia, Eric Perdomo, ya estoy generando reporte, el departamento de mercadeo es tanto, quienes trabajan en mercadeo, el departamento de ventas, quienes trabajan en ventas, los de IT, los de contabilidad, etc. Entonces, voy a crear una variable aquí para que vayamos entendiendo eso. Aquí, aquí. Vamos a crear una variable contador, vamos. El departamento tal, vamos a hacer esto, departamento departamento 1 es el departamento y este no aquí este es okay, aquí es tanto sale ahora. Creo que viene bonito para que vamos entendiendo. Línea 21. Ahora ahí está. Y ahí está. Entonces en el departamento 1, que es gerencia, está el perdomo, en el departamento 2 es mercadeo, en el departamento 3 tendría que ser ventas y así sucesivamente. Aquí no sé por qué está sumando. Vamos a ver. Nada, es que este todo va. Lo tengo un poquito acá, vamos a ver. Está incrementando desde donde permita. Vamos a ver si ahora sí. Ahí.
Ahí está. Entonces, para que vayan viendo, estoy generando un reporte del departamento tal. Este ignora nuestros del registro que ingresamos anteriormente, que tengo que borrar esto. Entonces va al departamento 3 de gerencia, el de 4 el de mercadeo, el de 5 el de venta, el de 6 es tanto, y ya me está generando la gente que trabaja para ese departamento. ¿Ok? Entonces, este ciclo que estábamos haciendo, ahí está, a ver, puso Rosman dos veces, que ingresó dos veces el mismo registro de Rosman, Mateo y los demás, y volvemos a ver esos departamentos que no sé por qué agregaron así, de desorden. Entonces, para ir explicando este ejemplo, de acá se hace lo siguiente. Se crea un cursor para lo que es la tabla de departamento y un cursor para lo que es lo de empleados. Solo que para empleados se usa un parámetro. ¿Ok? Este parámetro me va a decir el ID de trabajo que se va a hacer referencia. Por ejemplo, en el select decimos, bueno, cursor de empleados es un select. Asterisco con empleado, donde el ID de trabajo tiene que ser igual al número del parámetro. ¿Ok? Ya hice un récord para el departamento y un récord, una variable de récord para lo de empleado. El contador solo es para poner bonito aquí el número. Entonces se abre la tabla de departamento. ¿Ve? Se abre la tabla de departamento. Se abre el cursor DEPA. En eje DEPA. Se están guardando los registros dentro de la variable récord, va de DEPA, hasta que no encuentre ningún registro. Aquí empieza a decir el departamento 1 es tanto. Y vuelvo a abrir el otro cursor. Ok, no cierro este. Okay. Solo imprimo lo que es el departamento y abro el otro cursor. En este cursor me va a mostrar a mí todos los empleados de dicho departamento. ¿Ok? Entonces aquí empiezo a abrir, va, el cursor empleado, que es este de aquí, va, este mismito de acá, y dice que ocupa un parámetro. Entonces, para ese parámetro utilizo la variable record de DEPA, pero para el ID de departamento. ¿Ok? Recordemos que como estas dos tablas comparten una llave foránea, entonces aquí solo copio va, record departamento, ID departamento. O sea que estoy diciendo que el ID departamento es el mismo del ID de trabajo del empleado. ¿Okay? Es el mismo. Entonces empieza a hacer el loop, empieza a poner la información dentro de la tabla, de la variable de record de empleado, hasta que no encuentre registro. Perdón. Y empieza a imprimir el nombre del empleado y el apellido del empleado del departamento tal. ¿Ok? Hace el ciclo, el contador suma y va agregando. Entonces aquí ya me está agregando, en esta parte me está agregando todos los empleados de dicho departamento. ¿Ok? Cuando ya termine de poner todos los empleados de dicho departamento, regresa al departamento 2 y así sucesivamente hasta terminar con todos los departamentos. Y se cierra el programa. ¿Ok? Entonces, este es un ciclo foranidado. Al ciclo foranidado es como el que vimos nosotros en los ejemplos de for de programación. Y aquí decimos el departamento, ¿va? Pueden ser 5, ¿va? Y aquí decimos para lo de los empleados. Entonces en el departamento empieza a contar cuántos departamentos son. Si supone que el programa B dice, bueno, solo hay 10 departamentos, entonces va a llegar hasta 10. ¿Okay? Y en el caso de los empleados, suponiendo que todos tienen lo mismo, va a decir, bueno, para cada empleado tiene, ve, para cada departamento hay 5 empleados. ¿Okay? Entonces va a ir en este orden. 1, 1. 1, 2, 1,
3, 1, 4 y 1, 5. Ok, entonces aquí me va a mostrar el departamento 1. Departamento 1, empleado 1. El departamento 2, ve departamento 1, siempre empleado 2. Una pregunta, entonces resolvería primero el for interno. Sí. Y si fueran tres, o sea, si hubieran más de dos for, sería el interno del interno Del primero, interno, después del el... interno, del interno. Si usted tuviese subalternos, va. Si estuviera un subalterno acá, es decir, ayudante, suponiendo ¿va? Que existe eso, ¿va? Ayudante, y que sea menor, solo sean dos, entonces aquí se copiaría este mismo de acá, solo dos veces va, y aquí sería ayudante 1, y después ayudante 2. ¿Ok? Porque va dependiendo del ciclo. Primero tiene que cumplir este de acá para que este incremente. Cuando cumple este de acá el incremento, pasa a este. ¿Ok? Aquí sería ayudante 1, ayudante 2, ese puede ser otra. Y así sucesivamente. Para que vayamos viendo, vamos a poner 4 y 5 y con ayudante 1, ayudante 2, ayudante 1, ayudante 2, ayudante 1. Y así va a ir viendo, va. Entonces, cada empleado, o sea, en un departamento hay un empleado y cada empleado, y ese empleado tiene dos ayudantes. ¿Ok? Ya cuando ya llega el quinto empleado, que esté, porque se supone que para cada departamento hay un empleado, entonces aquí ya incrementa, aquí se vuelve, y voy a copiar esto. Y va haciendo los registros así. En vez de departamento 1, aquí se vuelve departamento 2, departamento 2. Y así sucesivamente va. Ok. Entonces acá ya viene el departamento 2, el empleado 1 tiene dos ayudantes. El departamento 2, el empleado 2 tiene dos ayudantes. El empleado 3 tiene dos ayudantes. El 4 tiene dos ayudantes. Y así sucesivamente. Copia todo esto. Y sigue el asunto ahí va. Hubiera sido menos va. Pero. Hubiese sido menos. Que hasta yo me estoy enredando con estos códigos. Ok. Aquí sería el empleado, el departamento 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aquí es 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y 4. Ok. Hasta aquí ya le dije. Ok. Entre más for haya, primero va a cumplir lo que está acá. ¿Ok? Aquí primero va a poner los primeros dos ayudantes. Cuando ya termine de hacer los dos ayudantes, el ciclo for de empleados incrementa. ¿Ok? Porque aquí todos empiezan en uno. El departamento 1, el empleado 1, el ayudante 1. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo el departamento 1, empleado 1, ayudante 1. Para que yo continúe el incremento en este, tengo que terminar este primero. Entonces, por eso pone ayudante 2. Cuando ya termine el ayudante 2, hace el incremento en ayudante.
Y después se vuelve 3. ¿3 es menor a 2? No. Entonces, bueno, como no cumplí el requisito, ya cumplió su propósito este for, incrementa este. Ahora deja de ser empleado 1 y se vuelve empleado 2. ¿Ok? Entonces, bueno, como dice 2 es menor a 5, sí. Ah, bueno, entonces vuelve otra vez en ayudante. Entonces viene ayudante 1, que vuelve a la posición 1, y después ayudante 2. Cuando ya termina el ayudante 2, incrementa este 3, y así sucesivamente hasta que llega a 5. Cuando este llega a 5 y termina su función, este de aquí incrementa, te deja de ser 1 y se vuelve 2. Y el asunto llega hasta que uno llegue al departamento 10. ¿Estamos? Entonces son los ciclos por anidado. Aquí lo mismo está haciendo. El for principal, por ejemplo, el ciclo for principal de este sería esta partecita de aquí, miren. Este de aquí, este es mi for principal. Y mi segundo for sería este de acá. ¿Ok? Aquí cierro mi for principal. Y aquí el cursor, ya es todo. O sea, básicamente estamos usando solo estos dos de aquí. Con la finalidad de que genere un reporte como este. A pesar de que este no tenga registro, igual lo pone. Entonces, miren, suponiendo que no existe este departamento 1 y 2 que está aquí. Porque eso se agregaron. Entonces empieza. Si en el departamento 3 hay un empleado, solo ese empleado lo va a poner. Ya que lo está poniendo de esta forma. Porque suponiendo cuántos registros tenemos, 12 va. Bueno, ahí está. Entonces, hay 12 departamentos y empleados los va calculando. Él solo los va calculando. ¿Cuántos empleados tiene cada departamento? Porque la consulta de acá, para este ciclo for de acá, para el cursor de empleado, me está seleccionando la cantidad de empleados que hay en dicho departamento. ¿Ok? Por eso es este select. Select asterisco from empleado, donde la ID de trabajo sea el mismo al del parámetro. ¿Ok? Si yo pongo el 5, me va a poner la ID de trabajo 5. Entonces va a buscar dentro de esos departamentos, dentro de la tabla de empleados, el departamento 5, porque yo le puse ID trabajo por error. Pero es como que este ID trabajo es el mismo del departamento. Entonces la ID de departamento va a buscar que es un 5, y si me busca los registros, hay tres registros, me decía el sistema, hay tres registros dentro de ese departamento, me va a poner esos tres. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Y es lo mismo que pasa acá. Miren que aquí donde dice Rothman, creo que aquí lo agregué dos veces por error, porque a mí se me haría un doble clic. Y miren que ingresé dos veces este mismo registro. ¿Quién quita o que borra un registro? Pero en el departamento 7 hay tres personas, en los otros departamentos solo hay dos. Y eso es lo que está haciendo. El select este me está mostrando cuántos empleados hay en cada departamento. Entonces eso se ajusta acá. Entonces me dice el empleado del departamento tal. Puede tener tres empleados, puede tener cuatro. Y ahí me los va a poner. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, bien. Solo permítame que pasar listo. Ya lo vamos a ir. Aquí un par en dos. Ok, seguimos pues. En la parte práctica del. Permítame que. Vamos a la parte práctica. Ya están subidos los videos. Ok.
Ya subieron las clases de... Permítanme. Me falta el de las 11. Pero ya está subiendo usted, muchacho, el de la clase de ayer. Cualquier cosa. Okidoki. Entonces seguimos. ¿Dónde tengo un ejercicio práctico? Vamos a ver qué quita el otro documento. Voy a comprar otra computadora. Te la voy a formatear. En el 5-6. Y se crea un bloque que produzca una lista de departamentos con sus empleados, la tabla de departamentos con empleados y el cursor RUBA, que retiene la información tal, que muestra la información siguiente, el departamento ID, el nombre del departamento, y para cada departamento una segunda línea que contenga un separador este. Ok, es como esto de aquí, va que diga días de administración. Y ponga el ID del departamento y el nombre de la administración del departamento. Y separa una línea y quiénes son los empleados. Esto solo es como modificar un poquito este de acá que tenemos para nosotros. ¿Ok? Es lo mismo que está poniendo el departamento número tal, es tanto. Y solo se agrega otro DBMS. Ok, vamos a copiar este DBMS. Solo se agrega otro DBMS de aquí. Y en vez de esto, solo se hace esto. Una línea separadora, eso es todo. Y vamos a hacer otro DBMS por salto de línea. Ok, por cualquier cosa. Vamos a copiar estos dos y los vamos a pegar aquí. La idea es que se mire algo como, algo así quieren que vea el asunto. Okidoki. Pero este no va acá. Este no va aquí. Este va aquí. Ahora sí. Y miren algo si quieren verlo, va. Departamento 1 y su separador. Ahí ve el departamento 3, gerencia. Eric Perdomo, departamento 4, de mercadeo y los dos y las dos personas que están dentro de esa zona. Y así sucesivamente, solo que este de aquí no me está gustando. Vamos a ponerlo aquí. Tal vez aquí se mira muy bien. Parte de la programación. Vamos a ver cómo nos sale ahí. Ok. Ahí está, ¿eh? Entonces en el departamento de herencia está Eric Perdomo. En el departamento 4 están las personas. Tal solo es para ir separándolo. Que ¿ok? Mire algo bonito. Y miren, allá me lo está poniendo bien bonito, como en un cuadro. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahorita vamos a darle 20 minutitos, va, porque ya son las 10. Vamos a darle 20 minutitos para que vayan trabajando la otra parte de la tarea.
¿Cuál era otra parte de la tarea? De la sección 5.5, solo es lo que estaba haciendo yo, que era más que todo hacer el ejercicio 1 y 2. Ok, primero tienen que crear primero crean la tabla, crear tabla, después ingresar datos, puede ingresarlo de la manera larga, de la manera de ciclo, no importa, y por último actualizar. Actualizar el salario propuesto. El salario propuesto para los menores a 20 mil de aumento, ¿no? Sería de 1.20%, bueno, del 1.20 y 25. Y el propuesto mayores a 20.000 del 1.18. Ok, y el otro todavía no lo vamos a hacer, mañana lo vamos a ir haciendo el 5-6. Bueno, el 5 o 6 es este, básicamente te lo voy a prestar para que lo vayan. No sé si lo logran ver ahí todo. Lo logran ver ahí, muchachos. Ahí lo ven. Pero no todo, no sale todo. Es para que vayan agarrando su modelo, porque ustedes tienen su tabla departamento, su tabla empleado, ¿verdad? Pues ahorita lo voy a poner. Solo permítanme. 5, 6, tengo la tarea. Aquí está la tarea. Y registro las tareas. Ustedes vieron el documento de Word, van a saber dónde van las tareas que tienen que presentar en su carpeta. Ahí solo se las estoy etiquetando. Practica la sesión 5.5. Crear tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Que me olvidó. Crear tabla esta. Estoy copiando un texto. Pongo un bloc de nota para que no se note el copy paste. Tengo que quitar todo ese formato que tiene. Crear tabla, propose phrases.
Tabulador. No tenemos. A ver. Ingresar datos. Ingresar datos para esta tabla. Que este área calibre. Ingresar tabla, ingresar datos para esa tabla. Phrases y crear un bloque para actualizar la propuesta de salario. Y se llama propuesta de salario también, que no me acuerdo cómo. La propuesta de nuevo salario. La propuesta de incremento salarial. Los salarios menores a 20.000 a un 25%. Esto es equivalente a 1.25, ¿okay? Para que le hagan el aumento salarial de un solo. Y a los mayores a 10, a 20.000 del 1.18. Del 18%. Que es el mismo que hice yo. Ustedes crean la tabla y el formato de la tabla está ahí puesto. Ok, solo lo copian y lo pegan. Después de haber hecho eso, ustedes ingresan registro. Ustedes pueden ingresar al registro. Pueden usar un ciclo for. Pueden hacerlo de la manera larga, la manera manual, ¿va? Insertar un valor por valor, pero tiene que ser al menos 15 registros. Y lo voy a poner 15 registros. Ok. Entonces ya crean un bloque para actualizar la propuesta de incremento salarial a los salarios menores a 20.000 a un 25%, que al día de que de 1.25, y crean un bloque para actualizar la propuesta de un incremento salarial a los salarios mayores a 20.000. Ok, y eso es todo. Eso es una actualización. Esto de acá no, porque lo de aquí ya les pide que borre la tabla de empleados y no, eso no lo vamos a hacer. La idea es que ustedes puedan actualizar eso de borrar, lo pueden hacer con el mismo bloque del ciclo for. Ahorita solo estamos viendo actualización. Para el ejercicio 6, para la sección 6. La práctica de la sesión 6, voy a copiar este de aquí. Sección 5.6 solo es hacer el ejercicio 1. Solo realizar ejercicio.
Les voy a dar cheque ahorita. El 2, el ejercicio 2 no lo pongo porque, bueno, ya tenemos las tablas, tendrían que ustedes bajar el script e instalarlo, pero no, no vamos a perder tiempo en eso. Esto lo vamos a hacer otro día. Primero enfóquense en esto. Quiero que ustedes puedan ya generar un reporte a partir de dos tablas. Entonces, son esas las funciones. Si le pueden tomar una captura, bueno, vamos a ver si lo pueden miniaturizar un poquito. Les voy a dar 20 minutitos para que hagan esto, ¿ok? Hagan el más sencillo, que sería el de la sección 5C, de la sección 5 esta. La 5-6, que sería la más sencillita, creo yo. Y después el otro. Este sí tendría que ser un poquito un poquito laborioso. Pero bueno, empiecen mejor con el que tengo acá. ¿Ok? Tienen que haber creado su tabla de departamento y su tabla de empleado para que ustedes puedan hacer esto. Les doy ahorita tiempo, me dicen cuando ocupen el otro pedazo. Tómenle captura y después inténtele pasar. Aunque no creo que pueda pasar esto. Voy a ver. No creo. Vamos a ver si me sale todo ahí. No, no me sale todo. No, no me sale todo. Entonces vayan a intentar hacer esto, ¿ok? Voy a hacer un poquito de zoom para que lo vayan viendo mejor. Empiecen a hacer los cursores. Les doy sus 18 minutitos. Y ahí me dicen. Igual no se los voy a pasar. Como les digo, no se los voy a pasar. Ustedes tienen que hacerlo.
¿Ya le tomaron captura de eso, muchachos? Okay. Me tomaron captura, muchachos. Estamos bien. Es que esa parte que se mira ahí, Luis, esa está en el texto que usted envió. Y ya veo que no puede enviar todo completo porque como que tiene un límite de caracteres el chat este, ¿verdad? Pero ¿por qué no envía en dos o tres partes? Digamos, ahí llegó hasta ese punto donde dice DBMS Es que no sé guión cómo, bajo. bueno, no sé cómo tienen las tablas, ese es el problema, pero permítame, voy a ver dónde quedamos. Quedamos en el récord, bueno, en la primera parte, la primera línea, creo que es aquí. Del primer putlab. Ahí sí. Vamos a ver. Ahí le ponen lo demás porque hasta aquí creo que sería el otro. Que como les digo, las tablas las tienen diferentes ustedes, entonces por un les Ah, envío. están diferentes. Es que yo la hice, es que yo hice con la tabla que yo tengo. A eso me refiero. Porque tengo una tabla empleada, pero una tabla empleada no es la. Entonces es diferente a la que ustedes tienen. Pero pueden agarrar el modelado, no hay problema. En la primera parte, el problema del primer DBMS es que no está cerrado, solo eso. Pero ahí está, solo es que les pase. Ahí está el ciclo anidado, ¿no? Son dos ciclos anidados. Lo que lo único que pide full es eso, más que todo, que lo hagan de bonito así. Ustedes lo van a tener más bonito porque solo eso. El siguiente era. ¿Qué era el otro ejercicio? Bueno, el siguiente ejercicio era más que todo. Ya les pasé el 5-6. Ahí está en el chat. Del 5-5 solo van a crear la tabla Purpose Race. Ingresar 15 registros y crear una actualización para los salarios menores a 20.000 y los mayores a 20.000. Eso es todo. Pues les pregunto si estaban bien ahí. Igual esto se lo voy a volver a pasar. Van intentando hacer eso.
Bueno, muchachos, entonces vamos a la clase de hoy hasta aquí. Mañana seguimos con la sección 6. El viernes les voy a pasar lo de los ejercicios de la tarea, los que vienen. ¿Ok? ¿Les parece? Para no estar pasando a cada rato ese documento de Word. Nos quedan básicamente 3 semanas para después ir a vacaciones por un mes. Entonces nos vemos mañana. ¿Estamos? Listo. Cheque, pasen buen día y buen provecho en lo que van a desayunar. Hasta mañana.